Quito, delincuentes utilizaron nuevos métodos para robar autos. Un video que circula en las redes sociales muestra cómo un conductor con sus acompañantes son víctimas de lo que se conoce choque intencional. La delincuencia inventa cada día nuevas modalidades para cometer sus fechorías. Mire bien este video para que sepa lo que no debe hacer en el caso de que a usted le suceda. El registro muestra cómo en lo que aparentemente parece un choque involuntario por detrás, obliga al conductor del auto de adelante a detenerse y, por supuesto, bajarse a reclamar por lo ocasionado. Una vez el asustado o indignado conductor abre la puerta del auto trasero como si fuera coche de payaso, salen entre 4 y 5 delincuentes. Es demasiado tarde. Han caído en la trampa de los choque por detrás. Violentados, los dos hombres son arrojados en la calle, mientras ven cómo los malhechores se llevan su transporte. Conociendo de este modus operandi, la ciudadanía debe estar atenta. Yo me voy mejor si es que veo que es algo anormal. En sumo caso, dicen es mejor que el dinero soporte las consecuencias antes de arriesgar la vida. Lo que debemos hacer a este paso ya es simplemente asumir los gastos e irnos, porque no, nadie nos va a cubrir. Y la vida creo que cuesta más que cualquier cosa. Ahora que conoce de esta modalidad de proceder delictivo, ya sabe. Piense dos veces antes de bajarse a reclamar, pues podría ser víctima de los choque por detrás. Informó Javier.